a un nuevo capítulo de Cero Menor. Estamos aquí con Davisa, yo, Mario, de invitados especiales. Tenemos a Nubia, Trainings especiales. Tenemos a Nubia, a Luis, a Emma y a... O sea, que trabajamos en sueldo. Sí, exacto. Sí, el sueldo es emocional. En este capítulo están jugando Sean como el capitán conejito que está manejando el carro. Yo digo, corríjanme en los comentarios, pero creo que Mario debería... De jugar. Sí, pues deja mucho de ser, vamos a ver cómo lo hace el timón. Sí, a ver, tanto que me tiene. Ah, a ver, timón afloja. Ya, ahorita sí lo acepta. Emma como el señor de los escudos. Luis como, ¿qué haces tú, Luis? El de las torretas. ¿De qué color eres, Luis? ¿De qué color eres? Rojo, rosa. Naranja. Ay, ¿qué le preguntaban en la vida, güey? Iba a decir, es un racista, güey. Somos morenos y no discriminas. Culero de mierda, de pinche güero que sea. El corazón. Vida. ¿Ven, chicos? Mis fantasías. Los llevé hacia donde había. Luis es de color rojito. A mí, abran esa puerta. Sean es de color verdecito. Emma es de color amarillo. Y Abby, quien está en las torretas también. Ajá. Es de color azulita. Bien hecho, equipo, bien. Sí. Puten esa cosa. Y bueno, estamos intentando encontrar el último conejito. El último bastión peludo. Regalo de los dioses, tía. Del pues regalo porque universo es para mí. Del amor. ¡Ah, mira lo que te conseguí! ¡No, creí! Lo que te conseguí, Emanuel. ¡Qué generosidad! ¿Ves? Mira. ¿Qué ¿Para qué? Porque eres mi favorito, Nacho. Mira lo que te conseguí. Eso es lo único que no me ha intentado. Exacto. Me reinaba. Es el único que sabe que yo soy la solución. La cuarta transformación del universo, del espacio. Seal es el peje del espacio. Ya te fallo, ¿ah? Yo te voy a fallar. ¿Yo? A ver, mira. Te voy a llevar. Estoy hasta allá, cabrón. El conejo ha de estar allá abajo. La cuarta transformación galáctica. Es que venimos por la cajita. Venimos por la cajita. Y la magia del poder. Déjate de tu salud. No la va a pelar. Defender a tu capitán, ¿sabes? Que te dio un escudo mejor. Si él ya está arriba de ti, güey. ¡Wow! Él ya está. Vamos a ir juntos. Es el nuevo CEO de la empresa, güey. Cabrón, sí que habla. Ah, tenía que dejar de hablar. Pero no. Nadie nos va a callar. Esta transformación nos va a llevar. Ya. ¿Viste? El escudo está verga, güey. El escudo está verga. No, no, está chido el escudo que te conseguí. Está chido, ¿no? Gracias. Gracias, México. Se convirtió en mi líder. Que no canta nada en sus conciertos, güey. No canta nada. Cuando está pedo, nada más canta. Canta en alemán. Sí, güey. Tú. Por poco de más. No me hagas buscar otra cosa que no existe. Vale, me hizo buscar un pedo de una persona y no sabes cuántas horas pasé. Qué difícil de encontrar el pedo de del teletón, cabrón. Güey, ¿cuál teletón? Güey, la que se agacha y se echa un pedo. Ah, bueno. Ya existe. No existe. Ya tiene. No existe. Búscalo. No existe. Búscalo. Ay, lo pusiste. Sí, yo lo edité. Yo le puse el pedo. No, mi mamá. Lucerito, perdóname. Parece que escuchaba tan fuerte. Dije, ay, güey, se lo echó así. Ay, No existe el perro. Porque si pruebas no me digas nada. Dice. A ver, equipo. Vamos a buscar chingaderas. Yo no existe. ¿Qué haces ahí? ¡Carajo! Deja de defender ese camino. Era para estar diciendo que no cuidamos nada. Botón. Güey, pues llevamos medio capítulo y te regresaste allá. Escudo. Güey, vamos a morir, ¿eh? Vamos a morir. Y si morimos, ¿no es bonito? De Roque, o sea, no. Quito el mandato. Ya casi llegamos. Cancelen ese conejo, hijo de perra. Pues tú manejas. Tú manejas, güey, pero ahí está. Yo voy a buscar. A ver,
Listo, según, a ver, según el mapa, no, le voy a hacer caso por mí. ¡Ay, el corazón, corazón, corazón! De melón. Ahí está, ¿ves? Yo lo llevé hacia el corazón, yo lo guío hacia los corazones, güey. Yo busco corazones. Déjeme ver el mapa. No, se me sacó que lloraba con el pelo de los... Ok, ya, ve, ya. Abajo. Abajo, hacia el corazón. Nadie que trabaja me dice que es por abajo. Es parte del efecto Mandela. Le voy a hacer caso. ¿El efecto Mandela? El efecto Mandela. El efecto Mandela. Aquí, aquí. ¿Sabes que existe otra realidad donde este tipo de cosas pasan, pero en esto no pasan? ¡Ay, güey! ¡Tan profundo, güey! ¿Tienes? Y aquí es donde empieza un video estilo Dross. Existen muchas cosas. ¡Ah, no mames! ¿Quién es la voz? Debe ser. ¿Regalo un lado? ¿Qué digo? Vamos a Dross, di algo como el efecto Mandela. El efecto Mandela ha sido un terror en estos últimos años. ¡Ay, Amanda, me van a matar! ¡Amanda, no! ¡Ahí están los dos conejitos! ¡Ahí están! ¡Me van a matar el conejito! ¡Aguante, es que estos espermas me van a matar! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Dale el esperma! ¡Ah! ¡Dale esperma, Amanda! ¡Hay un regalo para nosotros! ¡Voy por él! ¡Ay, mira! ¡El esperma de al lado! ¡Ah, miren lo que les conseguí, papá! ¡No van a chocar! ¡Ay, casi, casi! ¡Aguanten! ¡Ah, ya! ¡Mira, ya lo conseguimos! Ay, ahora tenemos que llegar allá. Estamos viendo un video que se llama literal Lucero se tiró un gran pedo en siempre. Y Mario lo va a poner No, es que no aguantes, esperen, tienen que poner atención a esto. Nos van a matar, por favor, cañones enfrente. Por favor, el trainee que esté ahí, el que esté desayunando, comiendo, por favor, deje de hacerlo. Es para hoy, siempre enfrente. Nos van a matar. Vamos a darle verga y déjale poner tu video de Lucerito. Mario, quita el video. Mario, no, pero déjalo guardado porque Mario. No, porque ya lo puse, yo lo puse, yo lo edité, ya lo busqué. Lo de Lucero habla de su famoso pedo. No, sí, no, pedo. Raúl Velasco aclara la verdad del pedo de Lucero. No existe. Se filtra video de la supuesta filtración de Lucero y su pedo. ¿Cuál pedo? ¿Cuál pedo? Mario, habla sobre oye, el... y de hecho te mando una lista de varias famosas que se han tirado un pedo en vivo. Ay, creo que es tendencia. Está bien, está bien. Yo digo, vale, que para entrar en el mame, se lo vengo a decir, debería de tirarse un pedo en vivo. Ay, ya lo he hecho un montón de gente. Y no te he dado cuenta. No, los silenciosos no se oyen. Ay, ¿tengo que hacer con sonido? Sí, vamos a esperar entonces a Mari. No, ya la verga, si no está jugando. A ver, equipo, enfrente hay unas madres. Voy a girar la nave 360 grados. Y por favor, maten estas chingaderas. Va a la de 3. 1, 2, 3. ¡Escudo! ¡Equipo! ¡Equipo! Bueno, alguna tiene razón. Recibimos vida. Ven, vida. Yo lo sacaré de este lugar, equipo. Me está la es mi niña. Creo que esas cosas que flotan que son malas, ¿verdad? Tenía. Devuélveme el cambio. Ok, vamos bien. Ahora alguien podría chequear mi mundo para ver dónde tengo. Ya está ahí el corazón, amor, abajo. Abajo, abajo. El corazón, amor. El corazón del conejo. Amor. Porque este es fútbol de amor. Sí. No voy a estar haciendo un cliché. Lovers in Danger. Tiene que decirle cabrón en este juego para hacer el balance. A la derecha. A la derecha, a mi derecha, a tu derecha. Dispárale arriba, cabrón. Ahí voy. El cañón ese de plasma, ¿qué pedo? Pues les acabo de conseguir eso, güey. ¿Lo gradeaste? Sí, güey. Arriba. ¿A dónde? ¿Dónde? Arriba. Ah, sí, es cierto, abajo está el mapa. Es el corazón ya del. ¿Por qué no me dices? Negro, no, mames. Uy, vamos a morir, por favor. Y no, ya valió. Güey, ya llegaron. Ay, y así es como se salva la galaxia. Qué bonito fue salvar la galaxia. Sí, qué rico se siente. Ay, bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Conseguimos un amigo extra. Demostramos que el pedo de Lucero es una farsa. Y Mario sigue siendo nuestro MVP. Nuestro MVP. Lo amamos. ¿Nuestro MVP? ¿Es okay? Se están abrazando en este momento, aunque no lo vean. Quiero que pongas una escena homosexual. No, no va a poner eso. Secreta en la montaña. Ah, no mames, viste cómo estamos derrotos. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos. No me voy de dónde. Yo no voy a manejar, jamás voy a manejar. Bye. No manejo. ¿Quién soy yo? No sé manejar. Bye. No sé. No se maneja. Automático.
Tenemos que disparar a la vez, ¿no? Ah, este es estándar. ¿Un scooter? Sí. Deberíamos andar en. Tenemos que disparar a la vez. Sí, el domingo. No. No, porque ahí voy. Los domingos. Ahí voy. Falta una parte a la vez. Ah, recibí un regalo, ¿ves? Bye, nos vemos al siguiente episodio. Bye. Ay, Mario, está jugando con ojos de chiquito. Hola, Mario, ¿cómo estás? ¿Estás jugando esto? ¿Estás jugando, Mario? Leo, que ya te pariste. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Senanoide, donde por fin Mario está jugando. Entonces ya corto el audio, ¿verdad? ¿Sí corto el audio?